Hola, buenas tardes de nuevo. Soy Raquel Garriga para Fallas VLC y estamos esta tarde con... Con Emilia Carbón, de la Falla Chiva Francisco de Llano. ¿Y el sector? El sector Patraix. Muy bien, cuéntanos un poquito a qué te dedicas en tu vida cotidiana, estudias, trabajas, ambas cosas. Pues bueno, yo estudié publicidad y relaciones públicas y comunicación audiovisual. Actualmente trabajo en una multinacional francesa que se llama Favorecia como coordinadora de comunicación. Bueno, ahora también, como soy una persona que le gusta bastante el hecho de aprender cosas nuevas, etcétera, me puse como meta estudiar periodismo. Esto lo hago ya como hobby, porque al final, pues bueno, siendo fallera mayor, es imposible poder con... Bueno, es posible poder con todo, porque ciertamente lo puedo, pero bueno, que al final es con calma, ya tengo mis carreras, mis estudios, mi trabajo, esto cuando pueda ser será, y bueno, pues poquito a poco pues siempre vas aprendiendo algo. O sea, que eres una todoterreno, ¿no? Soy una todoterreno, sí que es cierto, sí. Muy bien, muy bien. Cuéntanos un poquito cómo viviste el acto de preselección de tu sector. ¿Esperabas oír tu nombre esa noche? Pues bueno, éramos 12 candidatas que este año la verdad es que teníamos todas muchísimas posibilidades. Esto es como todo, siempre tienes ilusión porque siempre piensas que cualquiera de todas puede salir y por qué no tú. Pero también vas siempre con un poquito de cuidado por decir, ¿puedo salir o puedo no salir? Entonces es imposible, como te decía, hacerte ilusiones, pero sonó mi nombre, fue una emoción impresionante porque siempre que quieras que no hay un poquito de tensión, pues sonará, no sonará, y contentísima. ¿Y el nombre de tus compañeras que sí han salido seleccionadas contigo, esperabas oír su nombre? Pues sí, al final tenía, ya te decía, cualquiera de ellas posibilidades de salir preseleccionada, salió Inmaculada, podría haber salido cualquier otra, pero la verdad es que estoy contenta porque tenemos todas muy, muy buena relación, nos llevamos todas genial, y al final saliese cual saliese iba a ser feliz. ¿Qué le dirías al resto de compañeras que como tú no han tenido la misma suerte de llegar hasta aquí? Pues nada, les diría que las aprecio mogollón, que este año no hubiese sido lo mismo si no fuese con ellas, que desde el primer momento en que escucharon mi nombre casi se alegraron ellas más que yo. Bueno, eso es una forma de hablar porque al final yo estaba muy feliz, pero quiero decir que en ningún momento han pensado que podrían haber salido ellas y no lo han hecho, sino que se han volcado conmigo. Esta misma mañana hemos ido a hacer las fotos para las fotos que nos piden de individuales para juntas de la falla de particular y me han acompañado con el fotógrafo para hacer de asistentes o lo que hiciese falta y la verdad es que las quiero un montón y que gracias por estar siempre ahí. Muy bien. ¿Te parecieron duras las preguntas que os hicieron el jurado o entraban dentro de lo normal en una fase de selección de esta idea? Pues yo creo que entraban dentro de lo normal en una fase de selección. Me sorprendió un poco porque había preguntas que esperaba que nos hiciesen, que no nos hicieron, pero luego descubrí que es que venían muy bien preparados y con los deberes hechos de casa y que ya sabían perfectamente quién éramos cada una de nosotras y solamente querían confirmar a lo mejor lo que les había parecido en las entrevistas que habían visto o en lo que habían investigado sobre nosotras. Entonces creo que fueron muy apropiadas, creo que hicieron un buen trabajo, nos hicieron sentir seguras y a gusto en todo momento y creo que eso es de valorar porque al final estás de los nervios y eso pues te hace sentir tranquila, relajada y contestar siempre mejor. Muy bien. ¿Te vas a preparar de alguna forma en especial para el acto de la Fonteta? ¿Algún traje nuevo quizás o no? Bueno, pues tengo la suerte de haber sido fallera infantil 2 veces, este año fallera mayor, creo que tengo trajes, vamos, que voy servida, igual sí que me hago algún corpiño para alguna falda, por tener algo diferente. Y todo puede ser, ¿no? Mi padre el otro día me estaba proponiendo que por qué no un traje nuevo, pero bueno, yo creo que esto lo iremos viendo según las necesidades, según también las apetencias que surjan en cada momento y de momento, ya te digo, cuento con 8 trajes y varios corpiños, así que de momento voy servida. O sea, que tu familia está eufórica también. Mi familia está contentísima, yo... Ojalá hubiesen grabado su reacción cuando sonó mi nombre, porque me consta que fue alucinante. Mi padre estaba grabando y lo único que se ve en el vídeo en cuanto Rocío dijo mi nombre es suelo, no se ve nada más. Y sí, están pletóricos. Muy bien, me alegro muchísimo. Gracias. ¿Tienes algún indumentarista preferido o te cosen en casa? O... Pues siempre me he vestido en Amparo Fabra, desde que fui a hacerme el traje de comunión de pequeñita, pues ya no he dejado de ir ahí. Sí que es cierto que este año me ha hecho otro traje María José Vila, que es una chica que trabaja aquí en la... Bueno, trabaja con la indumentaria valenciana, que su hija ha sido de la corte, etcétera. Entonces me apetecía pues también probar otras cosas, pero ya te digo, siempre me he vestido Amparo Fabra y me encanta. Aunque también es eso, hay gente por ahí que cose, que hace maravillas. Esta chica María José es alucinante. Sí, seguro que sí. ¿Te ves con posibilidades de pertenecer a la Corte 2019?
pues bueno, entiendo que si el jurado ha hecho buen trabajo y creo que lo ha hecho, estoy aquí porque tengo posibilidades de llegar a Corte de Honor y Fallera Mayor de Valencia. Así que, ¿por qué no? Yo desde luego es algo que me encantaría, si no, no estaría aquí. Y bueno, pues intentaremos luchar por ello. Que no lo conseguimos, pues bueno, que me quiten lo bailado. Al final esto es unas vivencias que nadie me va a quitar, que voy a disfrutar un montón y que por tanto estoy feliz de poderlas disfrutar. Si salgo, pues ojalá. Pero si no, pues bueno, por lo menos esto es lo que te decía, que nos quiten lo bailado. ¿Y si te propusiesen ser la próxima fallera de mayor de Valencia, aceptarías? Aceptaría. Pero vamos, seguro 100% con un sí rotundo. Claro. ¿Qué requisitos crees que debería de cumplir una fallera mayor de Valencia, en tu opinión? Pues bueno, creo que una fallera mayor de Valencia al final es un altavoz que llega a un montón de gente. Creo que es un ejemplo para, o sea, seguir por muchísimas niñas que, como yo cuando he sido infantil, la tenían casi idolatrizada. Y creo que por tanto tiene que ser una persona que pueda transmitir mensajes positivos a lo que es la sociedad valenciana. Desde luego muy amante de las tradiciones y de la cultura de nuestra sociedad y de lo que son las fallas. Y creo que tiene eso, que ser una persona empática, educada, obviamente, con saber estar, con don de gente y lo que te decía, amante de la falla y consciente de la responsabilidad que tiene, porque al final también es una responsabilidad. En el caso de las cortesanas, ¿crees que se les debería de dar un poquito más de protagonismo a la hora de acompañar a más actos a la Fallera Mayor de Valencia, incluso a actos que la Fallera Mayor de Valencia no pudiera acudir, que pudieran acudir ellas en representación? Bueno, pues creo que al final las cortesanas poco a poco han ido cobrando ese protagonismo que dices tú, que bueno, que me estás preguntando sobre si tendrían que tenerlo. Creo que por tanto sí que alguien se ha dado cuenta de que son personas que al final no son corte de honor, sino eran 13 candidatas a Fallera Mayor de Valencia y que por tanto por lo menos tienen que estar igual de preparadas que la Fallera Mayor de Valencia, aunque definitivamente no hayan sido las seleccionadas. Y por tanto creo que sí, creo que ¿por qué no se le podría dar más protagonismo? Al final son chicas preparadas, chicas educadas, chicas que aman a Valencia, chicas que con todo el año tienen una experiencia brutal y que ¿por qué no? Si la Falla Mayor de Valencia no puede acudir a algo, no pueden ir ellas en representación, porque te aseguro que una falla estaría más contenta de por lo menos tener la corte de honor que de no tener a nadie. Pues sí, la verdad es que sí. Vale, te voy a dar varios nombres. ¿Vale? ¿Vale? Dime cuál de ellas te inspira más. Vale, ¿vale? Venga. Carmen Sancho, uh-huh. Estefanía López, Alicia Moreno, Rocío Gil. Pues yo creo que Carmen Sancho me pareció una persona súper elegante. Me parece una falla mayor de Valencia que lució en todo momento perfecta, con una sonrisa en la boca bestial. Al final todas lo hacen porque todas aman la falla, están encantadas de pertenecer al puesto que tienen, etc. Pero bueno, Carmen a mí me gustó muchísimo cómo vistió, cómo trabajó con la gente, cómo estuvo rodeada de personas que le han querido mucho. Y bueno, he tenido la oportunidad de conocerla, la verdad es que me ha parecido una chica encantadora y pues me quedo con ella en este momento, aunque te digo que la decisión es súper complicada, ¿eh? Me has puesto varios nombres y que estaba ahí complicado. Muy bien, ahora a ver una preguntita. ¿Qué opinas de que el presidente de Junta Central Fallera esté vinculado con el Ayuntamiento de Valencia o con el mundo de la política, vamos? ¿Piensas que podría ser una persona elegida, por ejemplo, por los presidentes de las comisiones, incluso por el mismo mundo fallero, o está bien así como está? Pues a ver, esta pregunta tiene varias respuestas. Por un lado te podría decir que la política no se debe de mezclar con la tradición y las fiestas, pero por otro lado también te digo que en todas las fallas hay gente de todos los partidos políticos que al final dejan sus ideologías de lado y participan juntos de la fiesta, de la tradición y por hacer una falla grande. Entonces, creo que por un lado podría estar bien que se separase o por lo menos no mezclar las cosas, que al final el presidente de Junta Central Fallera olvidase por completo su ideología cuando actúa como ella. Cuando actúa como concejal, pues no le queda más remedio porque al final es parte de un partido político que ha salido elegido por los valencianos y que al final si ha sido elegido también es porque la mayoría de los valencianos lo ha votado, sea o no fallero. Y por tanto creo que tiene que saber convivir con las dos opciones. Al final creo que si un presidente de Junta Central Fallera fuese elegido por todas las fallas estaría muy bien porque al final sería algo muy democrático. También lo es de la otra forma porque al final siempre sabes que el concejal de fiestas es el presidente de Junta Central Fallera. Pero quizás sería un poco más complicada la relación que tuviese esta persona con el ayuntamiento. Si te dieran la oportunidad de cambiar alguna cosa en el mundo de las fallas, te dijeran, puedes hacer lo que tú quieras, cambiar algo, modificar, añadir, quitar, ¿harías algo?
Yo creo que al final las fallas, como una tradición y las tradiciones están vivas, se van autopurgando solas, ¿no? Creo que al final los fallidos, como queremos que las cosas salgan lo mejor posible, todo lo que vemos que está mal, al año siguiente lo eliminamos. Si me gustaría que hubiese algo o cambiar algo, pues bueno, al final más cercanía de ciertas personas, como la Feria Mayor Valencia, hacia las personas. Creo que eso se está cambiando mucho, cada vez es más cercana, cada vez se acerca más a la gente. Antes estaba un poquito más como endiosada, ahora gracias a Dios es parte de la fiesta y se acerca a esa fiesta. Entonces yo creo que ahora mismo, pues cambiar un poco la visión que siguen teniendo algunas personas de que la Feria Mayor de Valencia es una cara bonita, por ejemplo. Eso igual sí que lo cambiaría, o que al final, ¿por qué no ver un fallero mayor? Pues bueno, gracias, tenemos la suerte las mujeres de que, aunque sea muy rica la indumentaria valenciana del hombre, pues la indumentaria valenciana de la mujer es todavía más rica, y entonces pues tenemos la suerte de poder, no representar mejor, porque estoy segura de que cualquier hombre podría hacerlo perfecto, pero de albergar más parte de esa indumentaria en nuestra propia persona. Entonces creo que, bueno, que están bien ciertas cosas, está prácticamente todo bien, como te decía, se va purgando sola, pero que estos aspectos que te comento, pues no estaría de más retocarlos o mejorarlos un poco. Muy bien. Si fueras seleccionada para la Corte 2019, ¿crees que podrías compatibilizar tu vida cotidiana con lo que se te avecina ahora? Yo creo que sí. Al final, como comentábamos al inicio de la entrevista, soy una persona todoterreno, soy una persona que no para quieta, que por muchas cosas que coja siempre llega todo, y que tiene la suerte de pues trabajar en un sitio donde tiene horario flexible, tengo teletrabajo, que están muy avanzados en todas esas políticas de flexibilidad laboral, y que encima están todas encantadísimas con que esté aquí. Entonces pues creo que tengo la gran suerte de que sí que podría compaginarlo todo perfectamente. ¿Cómo esperas vivir el acto de la Fonteta? ¿Con muchos nervios, tranquila, emociones? Pues yo creo que muy emocionante. Simplemente imaginarme el hecho de salir de repente por esa pasarela y ver a todo el mundo en la Fonteta y a tu falla gritando tu nombre y aplaudiendo y saltando de alegría, creo que debe ser algo alucinante. Eso, al final es un estadio de básquet que estará llenísimo como todos los años, que mires donde mires habrá gente que está ahí por verte a ti o por ver a su candidata, pero que al final eres una de las pocas afortunadas que va a estar ahí presente, y creo que sobre todo va a ser emocionante. Si sales, pues obviamente todavía más, pero bueno, emocionante de todo punto. ¿Y el tema de las fotos y las cámaras, cómo lo llevas? Pues bueno, no lo llevo mal, la verdad. Como he estudiado comunicación, al final, quieras que no, es un medio con el que he crecido como persona. He crecido pues tanto en la carrera de publicidad como en la carrera de comunicación audiovisual, hasta situándome detrás de los medios. Y bueno, ahora que estoy dando pinceladas de periodismo poquito a poco, pues también. Al final es algo que me ha gustado mucho siempre. Además, yo, como puedes ver, tengo bastante labia, bastante ganas de hablar, me gusta un montón. Entonces, pues bueno, siempre te intimida un poco el hecho de decir, me tengo que poner delante de una cámara, cualquier cosa que diga va a quedar ahí registrada, pero hasta lo disfruto, me lo paso bien. Pues entonces disfruto ahora mismo dedicando unas palabras a quien tú quieras, agradeciendo, dirigiéndote a toda esa gente que está al lado tuyo. Ahí tienes tu minuto. Pues nada, quería darle las gracias sobre todo a mis padres, que han estado todo momento conmigo, apoyándome desde el minuto cero, a mis hermanos, a toda mi comisión. No puedo quitarme de la cabeza esa imagen al entrar en la Virgen, en la cual me giré y vi a mis hermanos y a mis padres llevando la señora de Valencia y acompañándome en todo momento. Y bueno, también a todas mis amigas que vinieron en la preselección, que sé que estarán viendo esta entrevista, a mis compañeras de sector, que sé que me apoyan hasta la muerte, y bueno, a toda Valencia, que al final, apoyando las fallas, nos brindan a candidatas como a mí a disfrutar de estos momentos. Así que gracias a todos y a vosotros por atenderme. Pues nada, me queda agradecerte que nos hayas dejado compartir esta entrevista contigo, y nada, desearte toda la suerte del mundo, y a ver si en la Fonteta podemos escuchar tu nombre. Ojalá sea así. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta luego.